Ongi etorriak ikuspegi saio berri honetara. Aste honetan iaz egindako erreportaiak gogora ekartzen jarraituko dugu. Tuteran izanen gara bertan garatu den EcoCity proiektuari esker hiri jasangarriaren eredu bihurtu baita. Ekintza horrek dagoeneko zenbait sari lortu ditu, baina batez ere bizilagunen bizi kalitatea hobetu du. Bestaldetik azaroaren 20an mundu osoan ospatu zen Nazio Batuek aldarrikatutako adingabeen eskubideen nazioarteko eguna. Programa honetan jardunen gara Nafarroako adingabeen egoeraren ikuspuntu desberdinez. Eta bukatzeko Iruñean aurkeztu zen jatorri deitura babestuei eta adierazpen geografiko babestuei buruzko kanpainaz mintzatuko gara. Gurbindo etxea izan zen aurkezpen hori egiteko aukeratutako tokia, eta esan behar da Nafar produktuei merezi duten tokia egin zitzaiela. Gai hauek guztiak xeheki aztertuko ditugu asteragoa zen programa honetan. Aita Lasa Jesuitak 1950 eta 1970 urteak bitartean Tuterako Lurdes auzoaren eraikuntza bultzatu zuen, baliabide gutxien zituzten langileentzako. Auzo hori hondatzeko bidean zegoen etxebizitzak zaharrak baitziren, eta gainea etxebizitza horiek ez zuten beharrezko erosotasuna, hala nola igogailua edo isolamendu termikoa. Tuterako Udalak Koreiarako irteeran golf zelait bat izanen zuen EcoCity bat sortzeko, Europak emandako diru laguntza ez galtzearren, 2009ko abenduan proiektua birmoldatu zuen eta orain Lurdes Renove eta Keyless Efiziente izenekin ezagutzen diren ekintzak garatu zituen. Proiektu horrek 700 etxebizitza inguru ukitzen ditu eta 7 milioi euro baino gehiagoko kustua izango du, nonerdia Europako Nafarroko gobernuko eta udaleko diru laguntzekin ordainduko den. Energiaren aldeko apustu honek dagoeneko zenbait sari jaso ditu. Honelakoa zen Lurdes auzoa Tuterako Udalak lanari ekin baino lehen, hau da Lurdes Renoveren barnean asmorik handien zuen proiektuetako bat, 100 etxebizitzari eragin baitzien. Etxebizitza horiek errotik aldatu dira, 7 atarietatik 5ean, hau da guztira 80 etxebizitzatan, bizilagunek proiektu honetan konfiantza izan zuten. Eraikinaren inguratzaile osoa berritu da, fatxada, teilatua, zorua eta barneko patioa, eraikina termikoki isolatzen lagundu duena eta ondorioz, berokuntzan eta aire giro tuan energia aurreztu da. Oro bat igogailua jarri da ezbaitzeukaten. ¿Por qué era necesario hacer una intervención? Porque bueno, pues estábamos observando que la población del barrio estaba empezando a tener una determinada edad. Los hijos de estas familias que crean el barrio, pues precisamente por el estado de los edificios y por diversas cuestiones, se están trasladando a otros puntos de Tudela. Vemos también que precisamente por el estado de algunas viviendas, pues son de alquileres bajos, de ventas bajas. Entonces, bueno, pues consideramos que había que dar una vuelta a este tema y bueno, pues volver a poner al barrio en su sitio, ¿no? El planteamiento del proyecto Lurdes Renove, integrado dentro de la EcoCity, ha permitido desarrollar, bueno, ha sido una oportunidad para desarrollar un proyecto integral, en el que es muy significativo que los aspectos energéticos han estado como punto de partida de todas las actuaciones. Esta actuación englobaba tres intervenciones. En primer lugar estaba la reurbanización, que ha supuesto la inclusión de medidas de eficiencia energética en el tema del alumbrado y zonas de peatonización, eliminación de barreras arquitectónicas. Es un proyecto que ha redactado el estudio de Manolo Blasco, de aquí de Tudela. Luego, en segundo lugar, ha habido una actuación de la renovación integral de la calefacción San Juan Bautista. Es un sistema de calefacción centralizado que se encontraba al límite de su vida útil y que daba servicio a un total de 31 portales y 486 viviendas. Esta instalación funcionaba con gas natural y gracias a los fondos procedentes de Europa se pudo llevar a cabo una renovación integral con la inclusión de biomasa. El 80% de la energía está siendo suministrada por biomasa, que es una fuente de energía renovable. Y únicamente en los momentos en los que existe una mayor demanda entra el combustible fósil, que es gas. En esta actuación ha sido muy significativo que se ha llevado a cabo la renovación en todas las viviendas, la inclusión de contadores individuales y termostatos, de forma que cada propietario puede permitir definir cuál es la temperatura de confort o cómo quieren funcionar, y ha mejorado mucho el tema del ahorro energético, se han producido importantes ahorros energéticos. Y por último está la actuación que denominamos como proyectos piloto,
que son la rehabilitación integral de una serie de portales. Estos, para llevar a cabo este proceso, se convocó por parte del Ayuntamiento de Tudela un concurso de arquitectura y se definió un proyecto ganador para cada una de las tipologías. Se han definido 4 tipologías, en particular están los 100 pisos con el estudio de Margallo y Orgambide, también de Tudela, el bloque de los años 60, que es la zona de la calefacción, que lo ganó el estudio Mar Arquitectos, en particular el arquitecto Gerardo Molpeceres, los bloques de los años 50, que lo ganó la ingeniería LKS, que son una tipología con una densidad menor, son baja más 2, y en cuarto lugar, las torres, que lo ganó también otro equipo de Zaragoza, que es Olano y Mendo. Otra cosa que es muy importante ha sido la implicación de los vecinos. Al final ellos participaron en la elección, bueno, pues para cada edificio hubo varios, se presentaron varias posibilidades, varios proyectos de diferentes arquitectos y los vecinos en función de sus necesidades y lo que ellos querían participaron activamente en la elección de los proyectos que al fin y al cabo eran para su casa, ¿no? Y luego por otra parte también lo que se hizo fue hablamos con el Gobierno de Navarra para cambiar el plan trienal, de manera que lo que era la rehabilitación de los edificios, así como la instalación de la calefacción, coincidiese con la repavimentación de las calles. Entonces, bueno, pues se aprovechó, se levantaron las calles, se cambiaron las redes de la calefacción de 476 viviendas. Entonces, claro, la obra, la verdad, es que fue bastante, bastante grande y bastante importante. Las ayudas oscilaban entre el 40% y el 60%, eran ayudas que venían de Europa, otras que venían del propio ayuntamiento, puesto que se hizo una ordenanza de ayudas, y otras que venían de Gobierno de Navarra, del Departamento de Vivienda, a través de Nasuinsa, y otras que venían de innovación, sobre todo para lo que era temas de envolventes térmicas y de ventanas. Y luego hicimos también un convenio con innovación, un convenio específico para este edificio en concreto. Bueno, pues ha supuesto un cambio muy gordo, porque para empezar el ascensor pues supone que pues la comodidad de poder subir. Hay en la comunidad gente que va en silla de ruedas, con lo cual le ha dado la libertad de poder subir y bajar. Hay gente con críos pequeños que les da la oportunidad de poder moverse mucho más fácilmente. Y luego pues a nivel lo que es el exterior, pues aparte de que los pisos han mejorado estéticamente, sobre todo pues el ahorro energético que supone el aislar térmicamente la casa. Se notó ya el año pasado, para diciembre, para enero ya estaba terminada lo que es la obra y ya notamos una disminución tanto de coste como de que la casa no se enfría. Te vas un par de días fuera, vuelves y la casa no se ha enfriado. Porque hemos pasado mucho frío porque entraba el aire por todas partes. Para aquí por el cacharro este de aquí, que estaba sin, como no había todavía que habían hecho la pared, pues pusieron eso y ya no se nota nada. Por todo. Y se nota hasta el piso que está más caliente. Más caliente, pero bastante más caliente. Que antes tenía que poner la calefacción el día entero y un gasto enorme. Se hicieron las termografías anteriormente a hacer la reforma y bueno, pues había unas pérdidas en muchísimos puntos. El edificio está frío, tiene una pérdida, todo el calor que se pierde pues se refleja en esa foto térmica, ¿no? Y ahora se ha hecho después de la rehabilitación unas fotos, nuevas termografías en las cuales se ve reflejado pues eso, que ese calor que se perdía se deja de perder. La solución conjunta pues ha reducido el coeficiente de transmitancia térmica que tenían originalmente, que es la capacidad de pérdida que hay del cerramiento exterior, de 1,3 se ha reducido a la tercera parte, a 0,36. Eso se ha visto compensado y visto y reflejado en las facturas de consumo mensuales en las épocas de invierno, reduciendo más de la mitad el gasto energético que tienen que pagar actualmente. Ahora no puedo creer porque es una barbaridad lo que se nota. Estamos todos muy contentos, bastante. De 200 igual que pagamos a 250 a 150, por ahí una cosa así. Se ha ganado mucho, el 100% casi. Pues un año por ahí hemos estado. Un año con las obras, bueno, con la obra de la fachada y otro año casi con el ascensor. Eso sí, porque no he encendido la calefacción ni puesto estufa ni nada.
porque entras y se nota un calorcito que para que las placas esas que han puesto se conoce que es bueno para eso. Se forra absolutamente todo lo que son la envolvente, fachada, cubierta, en plantas bajas, lo que son los aislamientos del edificio en las viviendas que están en las plantas bajas y lo que es la... los patios también interiores. Las primeras actuaciones que hicimos en este bloque, en los portales, fue la de la instalación del ascensor. Era una obra más complicada porque los pisos no están situados todos en la misma planta, sino que están a distintas alturas. Entonces hubo que hacer una obra complicada para la instalación de estos ascensores de los desembarques. Y además, como al igual que la fachada, se hizo viviendo los vecinos, con lo cual el peligro durante la obra y los cuidados que hubo que tener y precauciones en la obra pues eran importantes. Teilatu osoa berritu da, atarietako batean eguzki panel fotovoltaikoak jarri dituzte igogailuaren mantentze lanaren kostua ordaintzen laguntzen dutenak. Fatxadak erabateko aldaketa izan du, arotzeria isolatzaile berria jarri da eta baita metalezko elementuak ere, esekitokiak, kableak eta horrelakoak eskutatzeko. Gainera eguraldi txarretik ere babesten dute, pena da izkinan dauden atariak egin gabe geratu direla garestiago suertatzen baitzitzaileen. El coste total eran 22.000 euros casi por vecino. Con subvenciones y todo se quedó casi en 10.000. Ya supone 100 euros al mes. Beste gune batean, atari hau izan da Lourdes Renove proiektuan parte hartu nahi izan duen bakarra. Hor ere fatxadaren inguratzailea berritu dute, elementu antiestetikoak kendu dituzte, barneko patioak txukundu dituzte eta arkitektura oztopoak ekiditeko bizarrera egin dituzte. Primeramente hicimos el ascensor, hace 3 años. Después hemos hecho este año la calefacción, más el plan Renove del envolvente, ¿entiendes? Y ahora, pues... estamos ahora ya pues esperando que nos vengan todo lo que nos tienen que dar, porque claro, si no, no puede ser, tenemos que pagar el crédito. Yo creo que es que mucha gente no se enteró todavía, porque piensa gente que le hemos dado un lavado a la fachada, nos han puesto 4 contraventanas y ya está. Entonces no es así, porque lo importante es lo que va dentro. Baina berogailuaren berrikuntzan bai, hor gainontzeko bizilagunek parte hartu dute eta orain bi subestazio handi horietan biomasa eta gaza kombinatzen dira. Juan Bautista eremuko 486 etxe bizitzari ematen die zerbitzua. Vivo en el segundo y el de abajo, el primer piso y el entresuelo tenían frío. Y para que ellos tuvieran frío, el calor, yo tenía que tener 30 grados, para que ellos tuvieran 21. Ahora cada uno tenemos ya lo nuestro. Pues nosotros este año pasado que hemos tenido ya la biomasa, muy bien. Bueno, claro, hay que contar que hemos hecho la envolvente y se nota. Se nota porque yo gasto la cuarta parte de calefacción que la que gastaba. Auzoko beste gune honetan etxe zaharrenak daude 1950-ko hamarkadakoak baitira eta hemen ere berritze lanak egin dituzte. Fatxada eta inguratzailea berritu dituzte, baina aldaketarik ikusgarriena barneko patioetan garatu dute. Horietan etxeari metroak gehitzen dizkion galeria bat egin dute, non berogailuaren galdara berria eta esekitokia kokatu diren. Baina Ekoziti ez da bakarrik birgaitze proiektu bat, eraikuntza proiektu bat ere bada. Kasu honetan Tuterako gune berri batean, Keileseko parkean. Bertan egun etxe bizitza inguru egin dira, baita mankomunitatea eta epaitegi berriak ere eraikuntzako zener kodeari jarraituz. Babes ofizialeko etxe bizitzen bloke honetako 36 etxe bizitzek, biomasako berogailua eta energia aurreztera bideratutako eraikuntzako elementuak dituzte. Permite encender o apagar la calefacción de la vivienda por una llamada de teléfono. Y esto además tiene otras cosas, tiene un detector de intrusión, un detector de incendios, un detector de cortes de suministro eléctrico o un detector de inundaciones. En cualquiera de los casos, si salta una alarma, salta una alarma sonora, pero también avisa a un número de teléfono que tenga, o a varios números de teléfono que tengas guardados en el sistema. Si vive una persona mayor, por ejemplo, puede tener una pulsera con un botón, de tal manera que si se cae en la vivienda y está solo, puede avisar por medio de ese botón y haría una llamada de teléfono también a quien estuviera registrado. Ekoziti proiektua Kontzertu Europako proiektuaren barne kokatzen da, 6. esparru programan hiri energetikoki eraginkorrak lortzeko asmoa duten eraikuntza birgaitze irtenbide berritzaileak laguntzen dituena. Programa horren barne Tuteran garatutakoaz gain, beste bi ekintza egin ziren Norvegian eta Suedian.
los auditores que han venido a ver la parte técnica, como el resto de socios, como otras entidades que evalúan también la evolución del proyecto, se han quedado admirados de todo el trabajo que se ha hecho aquí, porque realmente se ha hecho todo en 2 años. Y entonces hacer, sobre tanto la parte nueva del Keyless como en esta parte del Lourdes, sobre todo poner de acuerdo a tantísima gente para poder llevar a cabo pues todas las actividades que se han hecho, sin la labor de todos los socios y las terceras partes, pues hubiera sido imposible. Etorkizuneko eraikuntza eredua da, eta hori oraingoz lausarik aitortu diote Tuterako udalari. Udalaren beraren birgaitze saria, energia kudeatzeko Espainiako elkarteen eneragen saria, hiri jasangarriaren saria infantalenaren eskuetatik jasoa, eta Endesa saria Tutera bada jadanik beste hiri batzuek begiratzen duten izpilua. Aurren eskubideen aitorpenak esaten du aurrek babes berezia, aukerak eta zerbitzuak izanen dituztela fisikoki, mentalki, moralki, zein gizarte mailan modu osasuntsuan garatu ahal izateko, askatasunez eta baldintza duinetan. Azaroaren 20an mundu osoan ospatzen da Nazio Batuek aldarrikatutako adingabeen eskubideen nazioarteko eguna. Aurren eskubidei buruzko hitzarmenak umeen ikuspegi berria ekarri zuen eskubidedun subjektu gisa hartzen baititu. Eskubide horiek oinarritzen dira bereizkeriarik ezan, auraren interes gorenean bizitzeko, bizirauteko eta garatzeko eskubidean eta parte hartzean. Baina erronka ugari daude oraindik lortu gabe eskubideak betetzeari dagokionean, are gehiago txiki zein nagusientzat bat ere erraza ez den garaio honetan. Pues que puedan crecer en una sociedad, si llegamos siempre a lo mismo, más justa e igualitaria, donde puedan tener libertad, donde puedan jugar, donde se puedan socializar. ¿A qué sociedad tendemos, no? Una sociedad en la que al final, bueno, pues está claro que se imponen los valores económicos, economicistas y otros valores, pues no sé, si están en desuso o por lo menos están complicados, ¿no? Por la solidaridad. Que con todos los recortes que estamos sufriendo en educación, esto va a ser imposible. Imposible, pues porque el profesorado está pues muy agobiado, las bajas no se cubren, el alumnado es el ratio bastante grande. Los profesores tampoco es que no dan abasto con tanto niño. Entonces, claro, tienes que estar también con ellos en casa. Y así, por ejemplo, como el mayor, pues el tercero infantil ya leía, pues los pequeños no. Entonces, creo que vivimos una época de pugna, ¿no? Ya veremos al final, nuestros hijos verán quién gana, ¿no? En esta, sí, el dinero o las personas, ¿no? Gure erkidegoan adingabeen babeserako giltzarrietako bat Iluntain Fundazioa da. Irabazi asmorik gabeko erakunde pribatu horrek gizarte, eskola, lanbide eta lanarretan eta ingurugiroan oinarritutako hezkuntza proiektua darama aurrera. Fundazioak bere 25 urteko historian zehar, arriskuan, gatazkan edo gizarte egoera zailean zeuden adingabei lagundu die programa anitzen bitartez. Laneratzeko programak hezkuntza prestakuntzakoak, lan prestakuntzakoak, baserri eskola eta egoitza programak garatzen ditu. Programas residenciales, que el más característico es este que veis aquí, de reciente creación, que es el Centro de Cumplimiento de Menores de Medidas Judiciales para Menores Infractores, y luego están los programas residenciales de protección, lo que es el COA y la Residencia de Protección de Chicas. Fundazioko programak mekanismo desberdinen bidez abiarazten dira, prestakuntza programetan edo lantegi eskolan aritzeko ikaspostua hezkuntza departamentuan eskatu behar da. Egoitza programetan aldiz gizarte zerbitzuek erabakitzen dute zein kasu zehatzetan behar den babesaren esparruko baliabide hau. Erreformaren esparruan sistema judizialak zehazten du epai irmo baten bitarteko noiz bete behar den erreforma neurria adingabeen zentro honetan. Son chicos que hubieran cometido delitos vinculados con robos, robos con intimidación, puede haber delitos de agresiones sexuales, puede haber situaciones de maltrato a convivientes. Zentroak 20 adingaberen dako lekua du, bertan urte eta erdi gelditzen dira bataz beste, hautsi duten arauaren arabera. Reciben visitas de familiares, reciben visitas de sus novias o de sus novios. Aquellos que tienen un régimen semiabierto pueden salir cuando el proceso así está establecido y las condiciones son favorables a su casa, a su domicilio particular. Pueden realizar también actividades externas. Es decir, el objetivo último, ¿cuál es? No tanto que los chicos estén aquí, sino que normalicemos en los contextos de socialización, es decir, en los lugares donde verdaderamente también se ha dado el conflicto. ¿Por qué no puedes desvincular los procesos personales de un chico o de una chica y de sus familias? Es decir, digamos que lo que nosotros tratamos es de sumar a ese proceso las familias. De hecho, ellas son las verdaderas promotoras de cambio.
Babesaren esparruan fundazioak babesa behar duten ikasleentzako zaintza eta herrera zentroak ditu. Horrelako bi zentro ditu bat Azoilan eta bestea Beloson. Bakoitzean 15 postu daude 12 eta 18 urte bitarteko gaztetxoendako. Fundazioak soilik neskentzako den babes zentro bat ere badu. Justamente en el recurso de protección de chicas ya es una intervención a largo plazo. Es decir, podría darse el caso de un chico o una chica que entra en el centro de observación acogida durante 2 meses. Se hace un diagnóstico y se recomienda durante un tiempo que esa chica esté en un sistema de protección, en una residencia. Pues podría ser que acudiera a la residencia de Mutilva y allí durante 1, 2 años o el tiempo que se establezca en coordinación con Dirección General de Familia, pues se hace una intervención más a largo plazo. Hezkuntzaren esparruan hainbat programa garatzen ditu fundazioak DBH gainditzea lortu ez duten 14 urtetik gorako gaztetxoei zuzenduta daude. Gazte hauek fundazioaren eskola lantegietan jasotzen dute prestakuntza. Los estudios me fueron muy mal y gracias a la asistente social me dieron la oportunidad de entrar aquí. Me dijeron que iba a aprender jardinería o albañilería o carpintería. Una de las tres que me podía formar y la jardinería elegí porque me gusta la naturaleza. Es más bonito estar al aire libre, con el frío, el calor, y elegí jardinería. Entré con 17 años, ahora tengo 19, y 2 años aquí pues me han hecho cambiar mi forma de pensar. Esforzarme y el ver que tengo que hacer unas cosas para un futuro. Que las oportunidades, aunque parece que se hayan acabado, no se acaban. Que si miras y te esfuerzas un poco, que tienes que mirar por ti y que verás que hay que hacer algo, un camino. Nafarroan bada zailtasunetan dauden aurrak harreran hartzen dituzten familien elkarte bat, harrera gurasoen magale elkartea. Guraso talde baten ekimenetik sortu zen ikusi zutelako beharrezkoa zutela beren bizipenak partekatzea, egoera honen berariazko arazoetan elkarri aholku ematea eta umeek ikustea existitzen diren familia ereduetako bat dela harrera familia. Bueno, la asociación se creó en el 2003 un poco porque estábamos bastante desperdigados los padres de acogida y sentíamos una serie de cosas que no sentíamos con nuestros hijos biológicos. Esa necesidad de apoyarnos mutuamente y de ver cómo resolvíamos las situaciones del día a día cada uno con los niños que están en acogimiento. Son diferentes porque traen una mochila, una historia anterior previa generalmente, de malos tratos, de muchas dificultades que nuestros hijos biológicos normalmente no lo tienen. Y claro, es complicado el educarlos, el hacer que sean felices, que se integren en la familia. El Servicio de Menores del Gobierno de Navarra tiene la obligación legal de que los menores que están en situación de desprotección hay que acogerlos, y hay dos opciones, o acogerlos y entonces asumir la tutela sobre esos menores y acogerlos en residencias, que también tenemos residencias, o realmente que vayan en esa situación de desprotección que están viviendo en ese momento, pues a familias normalizadas. Entonces, lo que hacemos nosotros desde el servicio es procurar que, bueno, pues lo mejor desde luego y lo más idóneo para un menor es no estar en una residencia con otros menores, con otras situaciones en la que no existe, bueno, pues ese esa necesidad, ¿no?, de vínculos igual más estrechos o de una vida más normalizada que puedes tener toda una familia frente a una residencia. El final del acogimiento tiene que ser, evidentemente, que retorne a su familia biológica, porque esto no es una adopción, es una situación de amparo y ayuda. Ahora bien, la realidad nos está diciendo que la mayor parte de los casos no vuelven a sus familias de origen, pues porque son familias muy desestructuradas y al final hay que trabajar mucho con ellas. Desde la administración también está muy desbordada para trabajar. Y bueno, son familias que la mayoría no se recuperan. Y lo que en un momento se ha hecho como un acogimiento simple se convierte en un acogimiento permanente. Cuando hay unas situaciones, bueno, pues de carestía, pues de falta de educación, de sus padres, es decir, es importantísimo en ese sentido, o sea, que los padres sepan, bueno, pues cumplir con esas responsabilidades. Sí que es verdad, y eso es algo estadístico, que cuanto menor educación o menor nivel educativo existe en un país, pues mayores son las situaciones de conflicto, de conflictividad, y por lo tanto eso deriva en un no saber igual pues cumplir la manera de vida con esas responsabilidades y ahí las causas de desprotección. Prácticamente en nuestro caso es un acogimiento un poco especial porque está toda su vida con nosotros
Y es una más, la verdad que es una más y estamos encantados. Cuando va pasando el tiempo pues vas entendiendo de que pues eso, que han tenido problemas para no poder cuidarte y que estás con otra familia que está ayudándote y cuidándote mientras tanto. Pero en mi caso, como llevo desde pequeña, pues ya son mi familia estos y ellos son, pues bueno, unos padres que no me pudieron ayudar. Carmenek idoia harreran hartu zuen hiru hilabete baino ez zituenean, Carmentzuren kasua antzekoa da. Harrera ama izatera animatu zen bere alaba biologikoak dagoeneko nagusiak zirenean. Orduan iritzi ziren 4 eta 6 urteko Joana eta Naroa. En un principio no fuimos directas a una familia, fuimos a un chale, a un piso. Entonces pues no sé, es que no recuerdo que me dijeran vamos a ir a tal. Lo único que recuerdo era que iban a pintar la casa y que nos teníamos que ir porque por la pintura, el olor y así, ¿no? Entonces 3 días y bueno, ya ha pasado bastante. A Naroa le dijeron que iba para 3 calendarios a casa, que 3 calendarios son 3 años. A mí también me dijeron que iba a ser un poco largo, pero como 3 o 4 años, no más. Pero llevamos ya en marzo de la 13. No es lo que te dicen en un momento dado. El acogimiento ahora es una gozada, pues yo ahora estoy encantada. Con ellas son las que realmente me hacen compañía, porque hace 2 meses se murió mi marido, que estábamos los 4 en casa, y ahora, pues mira, estoy sola, pero estoy con ellas. Entonces tengo una compañía extraordinaria, como 2 hijas auténticas. Si ya de por sí, hablando con los demás niños, se hace raro que unos padres se divorcien y uno rehaga su vida con otra pareja, pues imagínate ya no solo una parte, sino todo nuevo. Hermanos nuevos, en el caso de que haya hermanos nuevos, padres, primos, tíos. Las visitas para mí eran traumáticas, porque ya empezabas el viernes a pensar, mañana sábado tengo visita. ¿Qué les hago de comer para que coman? Porque claro, venían tan descentradas que si no era una cosa que les gustaba no comían. A la tarde, ¿dónde las llevaré? Porque venían un montón de familia a verles, no venía solo el padre y la madre, como Dios manda. No, no, venía una tía, la tía, el tío, la sobrina, el novio de la sobrina, el primo, o sea, venían tanta gente que las acababa volviendo locas. Y claro, llegamos a la casa y te encontrabas allí con un cacao que dices, ¿por dónde cojo yo esto? Ni con pinzas no lo cogías. Pues ganas de volver con tu familia, de estar siempre con tu familia verdadera. Y no sé, estar con tu familia, familia, familia. Yo les diría a todas que se animen, que nosotros damos mucho, pero a nosotros nos dan más. Porque no te piden más que una cosa, ¿eh? Esta gente, cuando llega, cariño. Abrazos y besos, nada más. Daniel Patuaren makiltxo magikoak ukitutako beste mutiko bat da, Mendigorrian bizi da eta han ezagutu dugu bere familiarekin batera. 13 urte ditu, Patuaren indarrak Danielen etorkizuna goitik bera ireuli zuen, eta Txinan espero zuena oso bestelako egin zuen. Ia 2 urte daramatza Nafarroan, behinola adopzioaren urratza ematea erabaki zuen familia honekin. En nuestro caso tenemos 2 hijas biológicas que entonces tenían pues 7 y 9 añicos o así, y Serafín pues que vino un día de trabajar y me propuso a ver si querría adoptar un niño. Y yo como, o sea, pero así como ya tenemos 2 hijas, ¿no? Y dice, ay hijo, pues con la de niños que hay en el mundo que no tienen nada y tal, ¿qué te parece y tal? Y yo pues eso que te pilla tan así porque yo nunca lo había pensado. Y que sí, que no, que sí, que no. Y al final dije, venga, o sea, sí. Y pues empezamos el proceso, fuimos a Bienestar Social y en aquel momento nos dijeron que el país que daba más facilidades era China. A los 5 años, de eso que ya dices, oye, ¿qué pasa? Ahí recibimos una carta desde Bienestar Social que nos iban a hacer una entrevista sobre pasaje verde. Entonces nosotros tampoco habíamos oído hablar de pasaje verde. Y entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al ir allí a la entrevista, pues nos dijeron que había un montón de niños mayores en los orfanatos y un montón de niños con unas necesidades especiales que los podían sacar enseguida de los orfanatos, con enfermedades o con cosas como un labio leporino o cosas igual también, bueno, hay cosas muy graves, pero también leves que, jolín, podían vivir aquí súper bien y necesitaban cuidados médicos que allá en China, la verdad, que no pueden recibir. Danielek ere gogoan du une hori eta nola jakin zuen bere etorkizuna ezela gehiago loturik izanen, bizileku zuen Txinako Guangzhou hiriko umezustegi hartara. Y me hace raro que viene una madre que por un
un chico tan grande y casi siempre viene un madre-padre a por uno más pequeño. Y me fui súper contento y mi cabeza fue como no sé. Dijimos, oye, ¿y un niño mayor? ¿No? Nosotros ya hemos vivido la experiencia de tener bebés, de tener 3-4 añicos. Ya tu edad va avanzando también, ¿no? Porque desde que pides al niño hasta que llega... Pues encanta. Al principio yo quería pequeño. Me costó un poco que me convencieran de uno mayor, pero luego pues genial. Y estoy todo el día jugando con él y haciendo el bruto y encantada. Era todo el rato pensar en él, pero tampoco podías saber exactamente cómo era. Entonces pues decías, pues... será, claro, más o menos te mandan la foto y ya está, pero tú dices, ¿será tan alto, tan bajo? O no sé, ¿será tan bonito como parece o no? No sé. Zalantzak argitu ziren eta azkenean etorri zen Daniel. Ana Belén eta Serafín Txinara joan ziren eta ez dute ahaztu semearekin izandako lehen kontaktu hori. Allá en China tienes que ir al registro civil, donde él pertenece, entonces allá en el registro civil se hace la entrega de los niños. Entonces, pues allá estábamos los dos, que se nos iba a salir el corazón por la boca. Dios mío, qué nervios, horrible, horrible. Cuando he visto a mi padre y madre, y primero que cogía es el padre. Llegó el último encima de todos los niños que se entregaron ese día. Y ahí llegó el tan campante, mareado, porque nunca se había montado en coche, casi nunca. Y ese día, el día que me encontré con Daniel en el registro civil, ahí sentí lo que las mujeres cuando son madres. Yo allí tuve un parto natural. Txinan aste eta erdi eman eta gero Mendigorrira itzuli ziren eta bizi berria hasi zuten adopzioaren ondoren. Él tenía todos la primera falange junta, unídica, y aquí se las están separando. Entonces el dedico que tiene se le queda libre. Y eso también pues, se le puede hacer aquí pues, de maravilla. Nos lo ha hecho muy, muy sencillo. Nos entendíamos de maravilla. O sea, parece mentira que sin él saber español y nosotros chino, nos entendíamos todo. Ahora voy a primero a eso en Puente de la Reina. Uh-huh. Y voy súper bien y ahora escribo más rápido que antes. Y vendo más que todo el día. Cada día aprendo más. Errekorrezko denboran ikasi du irakurtzen eta idazten arro azaldu digu ikaskideek gelako ordezkari izendatu dutela. Biziki maite du Mendigorriko harrizko kaleak bizikleta gainean zeharkatzea, baina beste pasio batzuk ere baditu. Saca foto y en los Sanfermines, los toros y los vacas. En los primeros días, cuando vino, nos apagaba todos los radiadores, nos apagaba todas las luces, porque me decía, es que mucho dinero, mucho dinero. Para él todo era un lujo. En China no tengo nada y no puedo ni comprar ni nada, ningún lápiz. Siempre me da profesor. Y ahora estoy en una familia y tengo de todo y estoy mucho más contento. Animaría a las familias que están en un proceso de adopción para un niño sano, que es un proceso larguísimo, que sin pensárselo dos veces cambiasen su expediente a pasaje verde. Que hay una cantidad de niños esperando ese cariño de un papá y de una mamá, que es que te lo devuelven, pero vamos, multiplicado por no sé cuánto decirte. Es un chico fantástico y especial. Y como dice su madre, te lo pone todo muy fácil. Es que son unos críos... La gente tiene mucho miedo y no hay por qué tener miedo a nada. Ellos tienen más miedo que nosotros. Ellos también tienen miedo de decir, ¿a dónde van? ¿Con quién voy? Yo creo que es lo más bonito que hemos hecho en la vida, los cuatro. Es lo más bonito que te puede pasar en la vida. Y es que, vamos, que merece la pena de todas, todas. Y es que, vamos, una alegría inmensa. Daniele Corain beste aukera batzuk ditu eta etorkizunari itxaropenez so egiten dio. Argi du gizarte langilea nahi duela izan, bera bezalako aurrei familia bat aurkitzen laguntzeko. Nafarroako produktuen kalitatea zanantzarik gabekoa da, baina beti dago tartea promozionatzeko. Horregatik duela gutxi Iruñean Espainia mailako prentza espezializatuko 50 bat kazetariren aurrean aurkeztu zen jatorri deitura babestuei eta adierazpen geografiko babestuei buruzko Espainia eta Frantzia mailako 3. Kanpaina Europak bere lurreko produktuak sinatzen ditu lelopean.
Kampaina honen sedea da ekoizleak eta kontsumitzaileak kontzientzia araztea deitura horiek jatorridun espezialitateak eta produktuen kalitatea babesteko dagoen Europar araudiaz. Aurkezpen horretarako hautaturiko gunea Gurbindo etxea izan da. Bertan ezagutzera eman ziren Lodosako pikilloa jatorri deituraren eta Nafarroko zainzuria eta Tuterako orburua adierazpen geografiko babestuen doainak. Nola, dagoen modurik onenarekin, sukaldaritza demostrazio bat egiten zuten hiru Nafar sukaldari izendunek. Haietako bakoitzak errezeta bat prestatu zuen produktu batekin eta Espainiar prentza harritu egin zen erabili zituzten teknikak zirela eta. Antzi gabe zein zer platen horien funtsa, kalitaterik oneneko Nafar produktuak. Tren turistiko batek jaso zituen Espainiako 50ren bat kazetari akreditatuak itzordurako toki zen Sarasate pasealekuan. Helburua zen hiria erakustea, Europak bere lurreko produktuak sinatzen ditu kanpaina aurkezteko tokiraino alegia, Nafarroko nekazaritza eta albeltzaintzaren interpretazio gune den Gurbindo etxeraino. Es una campaña a tres años, comenzó en 2010 en septiembre y finalizará en septiembre de 2013. Prodekasa elkarteak bilatzen duena da, bere eginkizunarekin bat Nafarroko produktu egiaztatuak sustatzea. Es un programa Francia-España, los productos franceses hacen promoción en Francia y los españoles en España, pero la imagen, una página web, todo es común para las dos, para los dos estados. Kampaina hau astea Lodosako pikilloa jatorri deituraren lehendakari den Jesus Agirreren ardura izan zen, berari segokiolako txanda beste bi lehendakariek eman ziotelako hasiera kanpainari aurreko aldietan. Francia y España, cuya función es promocionar los signos de calidad europeos. En la parte española se centran las tres certificaciones que posee Navarra para sus verduras, que son alcachofa de Tudela, espárrago de Navarra y pimiento del piquillo de Losa. Y por la parte francesa, la uva de mesa de Ventoux, el espárrago de Arenas de las Landas y el kiwi del Ledó y la fresa del Periñó. El programa tiene un presupuesto de 2,4 millones de euros que se distribuyen en tres años y a partes iguales entre los dos estados participantes, siendo el presupuesto anual para la campaña en España de 400.000 euros. De este presupuesto, un 50% es subvencionado por la Unión Europea, un 20% por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el 30% restante lo aportan, en el caso de este programa, los consejos reguladores que benefician del mismo, alcachofa, espárrago y pimiento del piquillo de Lodosa. Esto ha implicado que los consejos reguladores y en sí agricultores y transformadores amparados hagan un esfuerzo extra para llevar a cabo este proyecto, ya que se ha tenido que llevar a cabo una subida sustancial de tasas con lo que conlleva en estos momentos de crisis económica. Ekitaldirako Gurbindo etxea hautatu zen Nafarroko nekazaritza eta abeltzaintza edatzen egindako lanagatik, eta horregatik ekitaldean parte hartu zuten kazetariek zentroaren impresio arruntona jaso zuten. Que está muy bien a nivel docente, a nivel de actividades, a nivel de poder conocer lo que han sido las huertas de Aranzadi, y que además yo que vivo aquí cerca, pues bueno, me parece curioso, ¿no?, la reconversión que está teniendo y que esta apertura al público, ¿no?, que todo el mundo lo pueda conocer. Casa Gurbindo es la casa de la agricultura y la ganadería. El objetivo fundamental es enseñar y promocionar la actividad primaria, el sector primario en nuestra región, y desde esta perspectiva pues se trata de presentar esta actividad como una gran fuente de energía en el pasado, en el presente y ojalá que en el futuro. Y bueno, pues esa energía tan potente que tenemos en esta región pues es gracias a productos variados, frescos, de calidad, y bueno, pues que en Navarra están, pues por ejemplo, todas las certificaciones de calidad, denominaciones, IGPs, etcétera. Gurbindo etxeak instalazio bikainak ditu ekitaldi honetarako, izan ere arga ondoko baratzeaz gain, sukalde bat du eta bertan Nafarroako hiru sukaldari izendunek, bakoitzak produktu bat hartuta errezeta bana egin zuten. Va a participar Enrique Martínez, que va a hacer una receta con pimiento del piquillo de Lodosa, luego Koldo Rodero hará una con alcachofa de Tudela, y finalmente Javier Díez, una con espárrago de Navarra. El primer año la presentación fue en Madrid para dar a conocer un poco pues la entidad del proyecto, que era un proyecto a tres años de una importancia considerable. Se hizo en Madrid, pero buscamos también un restaurador para darlo a conocer. Lo hicimos en un sitio, lo hicimos en Pedro Larumbe, es un gran restaurador de Lerín. El año pasado lo hicimos aquí en el restaurante de Alex Mújica. Se ocupó un poquito de hacer un show cooking y de presentarnos los productos, pero sí que trajimos a toda la prensa, a todos los medios que vienen de todas partes, vienen de Valencia, hay de Sevilla, hay de Madrid, hay de País Vasco,
están por supuesto todos los estáis todos los locales. Así era Baluarteko Enrique Martínezek eman zion lodosako pikilloa jatorri deitura babestuarekin egin zuen lan. Gusta comerlo confitado o asado en el horno. Eso lo podemos hacer todos en casa, es muy fácil, es muy sencillo, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido darle un poco la vuelta al pimiento del piquillo y lo hemos trabajado un poco. Lo que yo voy a presentar es un tataki que nos viene, un tataki de ciervo con diferentes texturas de pimiento del piquillo. Lo que hemos preparado ha sido una gelatina de pimientos del piquillo, un crujiente de pimientos del piquillo. Y luego, pues para darle el toque con el pimiento, lo que hemos hecho ha sido el típico asadillo de que hacemos todos en casa o muy típico de la zona de La Mancha también, ¿no? Pondríamos lo que es el lomo de ciervo encima. Un crujiente de pimientos del piquillo. Y luego le vamos a dar un toque verde, un poco de tierra, ¿no? De aceitunas negras. Pues para no olvidarnos de dónde sale el pimiento del piquillo y así pues darle un poco de contraste de sabor y color al plato. Y en un principio esta sería mi aportación al pimiento de denominación de origen del piquillo de Navarra. Errezeta bukatua eta aurkeztua zegoela argazkiak egin ondoren, izen bereko jatetxeko Koldo Rodero den txanda izan zen. Esto que tenemos en la mano, esto es una flor, ¿no? ¿Qué deciros de la alcachofa? Pues que en Navarra se cultiva la variedad, la única que se cultiva es la blanca de Tudela. Esta alcachofa se ha intentado también cultivar y se cultiva en otras regiones de España, pero las características climatológicas de tierra, de sol, hacen que no sepa igual, ¿no? Para mí la mejor cocción de la alcachofa es al vacío. Otra cosa de la alcachofa que a mí me encanta es el tallo. Los tallos que muchas veces los cortamos y los tiramos, nosotros los aprovechamos. A mí siempre me ha gustado transgredir un poquito, ¿no? Y decir, vamos, la alcachofa con ácido, no. Pues yo voy a hacer un plato de alcachofa con un poquito de ácido. Es simplemente la alcachofa con sabor a alcachofa. Y los tallos los he cocido y los he marinado un poquito en una especie de... Es una gelatina con un poco de vinagre de cava y zumo de manzana. Entonces, esto es chicharro, como ha hecho antes el tataki él, es en sal, nosotros lo ponemos en salmuera, en agua con sal, aproximadamente lo que es el lomo de chicharro, unos 20 minutos, lo sacamos y se nos queda como un poquito encurtido. Esto ya lo podemos comer, está crudo, pero es como la sardina vieja. Esto es una pequeña cremita de una especie de mayonesa de anchoa, que irá en el fondo del plato, intercalando lo que es la alcachofa con el chichar. Los tallos que le van a dar ese toque un poquito ácido, pero agradable. El jamón, que nos haría como si fuese un mar y montaña. Tagliateles estos de manzana y miel. Bueno, esto no le he dado temperatura, sería un poquito templadito. Y serviríamos la sopa de alcachofa pues ya delante del cliente. Saukukina Alhambra jatetxeko Javier Díezek bukatu zuen, kiden esanetan produkturik zailena hartu behar izan zuen, zainzuria orain ez baita haren sasoia. Y la verdad que soy un enamorado del espárrago de Navarra y el espárrago de Navarra es símbolo de calidad. Yo voy a hacer una receta de espárragos con bacalao, una falsa mayonesa, polvo de almendra y trufa, ¿vale? Entonces, es una receta que la he traído adelantada, pero que son muchos pasos en los restaurantes, pues ya sabes que tanto Enrique, Koldo y yo, pues sabes que son muchas horas y para elaborar una receta vamos desde las 10 de la mañana, ¿no? Entonces son muchos pasos diferentes que, como dice un amigo mío, la receta parece fácil, sobre todo cuando está ya terminada. He traído una galleta, un papel de espárragos que hago con un puré de espárragos. Por otra parte, he traído una sal de remolacha con espárragos. Yo desde hace años utilizo una técnica que es partiendo de licuados, hago sales de verduras de aquí de Navarra. Aquí he puesto el taco de bacalao con caldo de espárragos de lata y un chorro de aceite de oliva navarro. Un chorro de aceite de oliva rico y lo ponemos a confitar durante 20 minutos a 45 grados. Vamos a empezar el montaje del plato. Voy a ir poniendo las láminas de bacalao confitado
en el caldo de espárrago. Entonces vamos a seguir poniendo a un lado la falsa mayonesa. Con el sabor a espárrago. Por otra parte, le voy a poner los toques de sal de espárragos y remolacha. Ahora voy a pasar, voy a humedecer una yema de espárrago y la voy a pasar por quinoa, como os decía. Vamos a ponerle un poco de trufa al bacalao y terminamos con el caldo ahí de espárrago verde con Pedro Jiménez y el caldo de gallina. Hiru sukaldariek aho bete hortz utzi zituzten ekitaldira gonbidaturiko kazetariak produktuak prestatzeko modu berritzailea erakutsi zutelako. Me ha sorprendido la utilización y del tallo de la alcachofa. Generalmente estamos acostumbrados a cortarlo y eliminarlo, pero a mí me ha parecido interesante utilizar, es vitamina, aparte de vitamina, es potenciar también el sabor de los alimentos. Alguien me comentaba, me dice, no es que yo lo echo en las lentejas. Digo, mira, estupendo, no lo sabía. Horrela kanpaina honen helburua lortu zen España barruan kalitatezko zigilua duten nafar produktuak promozionatzea. Es que estos cocineros siempre aportan ideas muy novedosas que bueno, luego llegas y en casa no vas a poder realizar en ningún momento, pero bueno, siempre es bonito e interesante, ¿no? Saber cómo se cocinan estos productos que muchas veces pues no caes en darle esa vuelta que le dan ellos a estas recetas y que son sorprendentes realmente. Todos esos pequeños trucos yo creo que están muy bien porque muchas veces pues bueno, en casa las verduras se cocinan quizás en exceso, se pierden vitaminas, se pierden texturas y entonces está muy bien que nos den pautas que nos sirvan para reinterpretar la verdura y comerlo de una manera más saludable y más sabrosa. Baina emaitzak ikusita, Europak bere lurreko produktuak sinatzen ditu kanpaina hau, ez da bere horretan geldituko. El último año del proyecto europeo que probablemente intentemos ver las posibilidades de renovarlo porque realmente es una vía muy interesante de promoción de nuestros productos con una ayuda europea que en estos momentos siempre puede venir muy bien y sobre todo con esa proyección, ya no solo por ayuda porque sea un proyecto europeo sino por la proyección que tiene porque realmente el reconocimiento no es solo local, no es de Navarra, son signos de nuestra comunidad foral como pueden ser, como decía, unos sanfermines o unos Asuna, ¿no? Entonces para nosotros ese reconocimiento es natural, pero que tenga esta proyección europea, que podamos defenderlos en Francia, que los podamos defender en todo el territorio nacional, por supuesto, o llevarlos a otros países, a Alemania, a Inglaterra, pues es algo muy importante. Que tiene mucho mérito que la gente, que vosotros, que sois los que producís y comercializáis este producto, consigáis que ese valor añadido se traslade al consumidor. Entonces Europa pone dinero para estas iniciativas, el gobierno de Navarra, no solamente porque lo pone Europa, sino porque también está convencido de ello, pues también va a seguir esforzándose en contribuir a la promoción de los productos de calidad como los que nos habéis presentado hoy. Izan ere, divulgazio kanpaina honekin gutizi hauen ekoizpena mantentzen laguntzen da, Lodosako pikilloa jatorri deitura babestua da ekoizpena transformazioa eta elaborazioa eremu geografiko mugatuan egiten delako. Tuterako orburua eta Nafarroko zentzuria edirazpen geografiko babestuak dira, eremu geografikoa mugatua dutelako baina fase guztiak ez direlako zertan bertan egin. Kalitate egiaztagiri ofizialak dituzten barazki eta frutek zapore eta autentikotasun parekabeak bermatzen dituzte eta babesa dira imitazioen iru en aurrea. Es importante que el consumidor conozca el esfuerzo que supone, tanto para productores como para comercializadores y transformadores, producir conforme a esos pliegos de condiciones, para luego competir en el punto de venta con productos procedentes, en muchos casos, de terceros países y con unos costes de producción mucho más bajos. Azaroaren 29an, hiru produktu hauen, zeinzuri, orburu eta piper kontserben promozio kanpaina hasiko da, EAE Nafarroa, Katalunia eta Madrilgo ehun merkatalgunetan, eta udaberrian bigarren animazio olde bat dago aurrez ikusia hiru produktu hauekin, baina oraingoan freskoan. Honaino aste honetako programa mila esker gurekin bat egiteagatik. Aste ona izan, aio!